es cuando... Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Qué pena hay el retrasito, pero nos tocó reiniciar por los problemas técnicos de siempre. Ya estamos trabajando para solucionarlo. Como siempre, también antes de empezar, invitarlos a lo que hay en este inicio de octubre. No alcanzamos a imprimir el afiche, pero es un problema ahí que fue diseñado por Marieta Chac. Y bueno, lo que viene el jueves 6, se llama La filosofía del sinsentido, una mirada termodinámica y caótica de la vida. Es un ingeniero ambiental apasionado por la filosofía que se llama Daniel González Duque. Eso es lo que tendremos el jueves. También recordar, como siempre, que lo doy el aporte voluntario. Son dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro son calcomanías de Lo Doy Porque Quiero para que lo lleven ustedes. Bueno, sin más entonces, con la Carle, Claudia Correa, amiga de Lo Doy, de hace mucho tiempo, diseñadora industrial y emprendedora con experiencia y un proyecto creativo. Muchas gracias, un aplauso para ti. Estoy en un círculo muy cercano, de pronto unos pocos no me conocen. Me llamo Claudia Correa y hoy voy a hablar como de mi experiencia. No lo había como querido dar, o sea, fueron 5 años como pensando, de pronto hace cinco no conozco a Andro, pero... como unos interrogantes, entonces pasa un momento y pasa un tiempo y bueno, y me decidí. Estoy nerviosa porque el círculo está muy cercano, pero ahorita se me quita. Yo me voy a tomar un traguito. Entonces, bueno, como en este rato, yo quiero hacer una cosa. O sea, yo les voy a contar como una historia que es la mía. De pronto me empiezo a perder en lo que se va dando en el camino. Y para eso traigo como esta presentación. Entonces me voy a guiar por acá. Pero yo quiero que ustedes pregunten todo lo que se les ocurra. Porque yo voy a compartir como mi experiencia, que es como lo más privado que yo tengo. Pero me encantaría, como en ese momento, ser capaz de retroalimentar lo que de pronto ustedes están pensando que esto es. Entonces, bueno, soy diseñadora industrial, especializada en mercadeo de cualquier universidad. Y comencé, en ese momento, como me metí a una empresa. Y en esa empresa trabajé 7 años, una empresa del sector textil que se llama Elipse. Entonces ahí hice de todo. Hice mercadeo, hice diseño, vendí, trabajé en producto, como muchas cosas a la vez. Y en esas estuve como un tiempo. Y después de 7 años dije, bueno, hay algo que me está jalando duro y de pronto no es como pasarme a otra parte. Entonces, de pronto por mi familia, mi mamá, mi papá, aquí la tengo, de pronto eso me pone más exigente este diálogo. Pues fui como entendiendo que no quería como lo mismo, o sea, no quería ser parte de irme como a la competencia 7 años después, y tuve un punto de partida. Y ese punto de partida fue mi independencia, o sea, creo que lo que quiero ser es independiente. Hubo como varios momentos, lo intenté de varias maneras, tengo un coequipero que es mi socio, mi amigo y todo, entonces ahí dije, bueno, hagámoslo de una manera. Entonces lo intenté muchas veces, en otros productos o categorías que no era lo que a mí me gustaba hacer, no era diseño, era simplemente vender varios objetos, comercializar cosas, pero después de eso fui construyendo como un plan, y en ese plan la independencia fue como un motivo. Entonces digamos que el motivo en ese punto de partida es lo más importante, o sea, para mí fue ver que tenía un motivo, que hay veces de pronto es difícil verlo. Y comienzo una idea, y en esa idea ya éramos dos, pero también había como esa fuerza interior y llega como la intuición, esa intuición que se levanta todos los días con uno, pues que la visualizas de una manera, pero no es tan fácil enfrentarte a ella. Hay un pálpito, hay un olfato, de pronto me dejé guiar por el olfato, hay veces lo tenía, hay veces no, pero siempre como que me ha acompañado, como parte de mi esencia. Pero hay veces, el tema más importante es que uno no puede oler, no es capaz de oler lo que se viene. Uno quiere oler, pero no sabe qué. Y se vino esa práctica profesional, que es como la historia de donde empecé, fue el único trabajo que tuve después de la universidad. También vi una oportunidad,
¿Cuál fue la oportunidad? La oportunidad fue una crisis. Muchas veces las oportunidades así salen de las crisis, y en mi caso, o en nuestro caso, fue así. Mi socio y yo empezamos y hubo una crisis, y la crisis casi siempre es un desempleo. Entonces, en ese desempleo, como fue en mi caso, habíamos como empezado a pensar que podíamos hacer algo juntos, y que ese algo, pues teníamos que aprovechar lo que los dos sabíamos o lo que los dos estábamos aprendiendo. Entonces ahí vimos la oportunidad. Y después de esto, encontré lo que estaba buscando. Ese dicho, pues ayer me lo aprendí. Y el que busca encuentra, y encuentra lo que busca. Entonces fue como acomodándose la idea, se volvió un proyecto, luego de eso se volvió un negocio. Y digamos que ahí le hicimos caso al instinto, como al olfato, y le hice. Pues yo ahí ya, como persona, era algo que me movía. Entonces, llegó como ese objetivo, eso fue en el 2010. Yo, todo esto que les estoy diciendo se llama 902. 902 es un universo que es una empresa que comercializa objetos y productos de varios diseñadores, de nosotros como diseñadores, y somos emprendedores en su mayoría, o sea, es como un colectivo, una plataforma. Pero en esa materialización de la idea, en ese objetivo, pues ya me adelanté y les conté como esto, entonces me voy a ir como hasta acá, ya después me devuelvo. Fue eso, es que fue 902, o sea, en el 2010 nace como eso. Yo no me quiero sentar como tanto en la empresa, porque eso ya es algo que ahí está, hoy lo hacemos, pero de ahí surgen demasiadas cosas alrededor, y eso es lo que para mí hoy es ser emprendedor. Más allá de que tú consolides ese proyecto, que hoy es este y mañana puede ser otro, hoy para mí es este, pero se van abriendo una cantidad como de pétalos de una flor, o se fractaliza eso, yo no sé cómo se llamará pues en otros lenguajes, pero eso se empieza a reproducir. Entonces, en el 2010, en ese objetivo, que es la materialización de una idea, nace 902. ¿Cómo? Creando una empresa, que en ese momento, pues, sí, no sabíamos básicamente en lo que me estaba metiendo. ¿Y con quién? Con un poema. ¿Ustedes arrancaron con una empresa de...? Sí. O sea, yo de pronto me aceleré un poco, o nos aceleramos en lo que yo había vivido de esa experiencia. Pues ya yo había visto cómo eran las cosas, yo ya sabía que era comercializar, que era importar, y yo le dije, no, hay que crear una empresa. Hay que crear una empresa, somos una SAS. Bueno, ahí nos metimos en una vaca loca. Se pidió una plata prestada. Pero la creamos como sociedad desde un principio, ¿verdad? Porque para importar tenías que tener una sociedad. Pero si hubiéramos podido, ojo, importar a nombre de nosotros como persona natural, siendo régimen común. Que esas son las cosas que uno no sabe en ese momento y nadie se las explica. Pero creímos y abrimos una SAS. Un 18 de enero abrimos una SAS para poder viajar un 22 de enero a una feria. Pero eso, como ahorita se los cuento, esa ya fue la materialización. En el 2010 nace este proyecto, creando una empresa con un coequipero, que es muy importante. El coequipero, pienso que no siempre se le da a uno, pero ojalá esté. Cuando uno crea un proyecto, en mi caso, un proyecto creativo, como es el que, pues no les dije al principio de que iba a hablar, pero sí, la experiencia de un proyecto creativo, que es todo esto. Y en ese proyecto creativo, o en cualquier proyecto, en mi caso fue importante un coequipero, o sigue siendo importante. Hay veces se le dan a uno las cosas, hay veces no. Hay veces corres con que el universo confabula, otras veces no. Pero hasta el momento ha sido como muy importante. Y en ese camino, que viene desde el 2010, pasan unas cosas que esto para mí es lo que hoy me hace hablar. Y es lo que yo le quiero decir a todos ustedes hoy. Cualquiera que vaya a emprender un proyecto, esto pasa y pasa muy a menudo, no se quita. Y eso es eso, en el camino hay una inexperiencia ni la berraca, o sea, es una incertidumbre que lo acompaña a uno todos los días. Es un sentimiento que no se quita. Y pasan estas otras cosas más que cada uno sentirá diferente, pero en ese camino de hoy, estos 7 años, esto no se quita. O sea, muchos dicen que en nuestro país ser emprendedor es hasta los 5 años. Uno es emprendedor de 1 a 5. Sí, yo pienso que uno no es emprendedor, uno sobrevive de 1 a 5. Uno pedalea de 1 a 5. Pero el emprender es de ahí en adelante, porque yo pienso que en el emprender hay conocimiento, hay experiencia, hay construcción de un camino, y ya hay por lo menos un paso recorrido. Y hay veces, eso no pasa,
cuando uno está pedaleando, porque cuando uno está pedaleando está sobreviviendo, y cuando uno sobrevive no sabe manejar muchas veces los sentimientos. Entonces, en estos 7 años nos acompañan estas cosas, me acompañan, y sé que siempre van a estar, pero lo más gratificante es ver cómo puedes lidiar con cada una de ellas. Y cómo más adelante, lo primero que no sabías, ya después lo sabes, sea incertidumbre, o sea, al principio uno es, ¿qué voy a hacer? O sea, yo abro una empresa un 18 de enero y yo de ahí, ¿qué hago? Primero voy al banco y en el banco nadie me dice qué tengo que hacer. Voy a todas las entidades públicas y privadas y el conocimiento es lo que alguien te quiera decir. En ese momento no era tan abierto, hoy de pronto hay más experiencia entre los amigos, entre todos los que nos movemos como en esto, o los que queremos ser independientes o le apuntamos a un proyecto, pero en ese momento era más difícil. Entonces, los primeros 2 años son la hecatombe. La hecatombe. Solo hay frustraciones, inexperiencia, incertidumbre. Pues la hecatombe es como ya, o sea, uno empaque y vámonos. O sea, ya a punto de tirar la toalla. Pero, crisis. ¿Pero cuál es el tema? Como, o sea, ¿es la plata? ¿Es la liquidez? No, es el sentimiento de vacío, de no saber cómo proceder cuando viene algo nuevo que nunca has tratado. Tenés 8 capítulos a tu alrededor. ¡Ay! ¡Puro caleña! ¡Ay, puro la caleña! Perdón, esa soy yo. No, sí, no, sí, no. Es eso, es que hay unas limitantes, o sea, para cada uno hay un punto importante. Para mí de pronto no era la plata, porque para mí ha sido más fácil decir no, el banco nos presta. Yo siempre el banco nos presta, pero hay una incertidumbre de otros factores, hay que manejar una parte administrativa, hay que manejar unos recursos humanos, al principio trabajas tú, pero después trabajas con otros. Pues son muchos temas a la vez, o sea, hay que tener una mirada holística de una situación o de un objetivo y ahí es donde todo se vuelve más difícil, no siempre somos capaces de ver las cosas desde arriba. Perdón, pero cuando tratas de decir que la hecatombe es porque principio es como uno solo y no tiene como todavía un equipo de trabajo, uno es como el que todo, uno es todo, uno es el que tiene que saber todo. Sí, esos 2 primeros años, en mi caso, fueron como difíciles por eso, pero ya llega un momento en que viene una cosa buena. Cada vez uno va aprendiendo a manejar un sentimiento, porque son sentimientos, yo no los puedo vincular como con algo más. ¿Vas a hablar, Pil? Ah, no, pues no tocamos. Y al final vienen los aciertos y desaciertos, porque eso es lo último y vienen siendo muy iguales. Acierto por 2 desaciertos o viceversa. Y ahí en todo eso, que ahorita me vuelvo, pero pasa eso, es lo más difícil de todo. Ser capaz de abrazar el error. Esa es una frase de mi amigo Andrew. Cuando en alguna vez yo le conté que estaba haciendo esto, pues que yo lo hice ya, una introducción de esto que converso con ustedes, lo hice como en otro lugar, de otras amigas, pero es para esta vez quise como reflexionar y decir qué le falta a esto que estoy hablando de lo que viví. Y es esto, nos cuesta mucho, me costó mucho abrazar el error. O sea, ser capaz de vivir en la reflexión, en autorreflexionar, en autocriticarse, o sea, ser capaz de estar en constante frustración, digamos que es lo que más nos atemoriza de un proyecto que estamos emergiendo. En mi caso es un proyecto creativo, porque estoy vinculada con esa área, pero yo creo que para cualquier proyecto, que sea un proyecto de emprendimiento, de independencia, de sobrevivir, de vivir, eso es para todos igual, y viene siendo más como desde lo de adentro. Lo que pasa es que eso se vuelve muy como muy de lo que debería de ser, y muchas veces no es. Entonces, cuando yo cuento mi experiencia, yo digo, pucha, yo veo la luz, de una u otra forma yo veo la luz, pero ya se ve muy en el fondo. Y esto que les digo es como lo más importante, la persona, o para mí independizarme o emprender un proyecto propio, fue darme cuenta que tengo que vivir en constante lucha, en constante reflexión. Todo pasa muy rápido. Entonces, digamos que en ese rol de mirar todo así y de tener que mirar a todos a tu alrededor, tienes un compromiso de ir más adelante. Tienes un equipo de trabajo, que también están acá. Tienes, en mi caso, un equipo de trabajo que pues, hace que eso sea más importante. Tienes unos colegas, conoces unos proveedores, tienes unos clientes, tienes unos socios, tienes unos allegados.
y con todos hay que emprender como pues una constante conversación o pensar en lo que está pasando, o sea, todos se vuelven parte como de ese mundo, entonces hay un compromiso más grande, o de mi parte ha sido así, y como en sí, viendo cómo mejorar, no es tan constante, mira, o pienso que ese es el deber ser. Sí, cuando ya es como tu propia cosa, todo el día le das vuelta, entonces esto para mí ha hecho como parte de mi día a día. Esto es una espiral visto desde arriba y esto da como fuerza a lo que les estoy diciendo, o sea, el camino no es lineal, es un ir y venir, donde para avanzar hay que estarse devolviendo, prueba y error. Prueba y error, prueba y error, es lo que acompañan como cada capítulo. Por ejemplo, pues un capítulo de algo como que yo pueda decir que ha sido importante. O sea, muchas veces te arriesgas o por un cliente, o te arriesgas lanzando un producto o comprando un producto que en este caso pues es lo que nosotros comercializamos y te equivocas. Perdón. Usted recuerde. Y es que usted, al comienzo, hizo una renuncia muy grande a un espacio físico, a un lugar, a un lugar, a una casa física. Sí. Y como parte de la experiencia, fue muy importante para la ciudad. ¿Qué le cuesta a un emprendedor, una idea, hacer renuncias hasta el sitio donde se más privado en sí? Yo creo que vale la pena. Pues sí, en esa reflexión que ya es así muy íntima, pues donde uno ya como que de pronto se hace parte de la vida y se le olvida, yo tengo una compensación muy, o sea, yo veo la vida en blanco y negro, entonces todo es un 50-50, esto cuesta tanto, porque cuesta un sacrificio enorme, pero yo he tratado de compensarlo con otras cosas que te da la independencia, que no te da esto que tienes. Entonces sí, cuesta, ha costado mucho porque nosotros empezamos en un espacio que era nuestro apartamento, se llama 902 por eso, porque era el espacio, la casa, ahí empezamos a vender unos productos, unos objetos, comercializamos todo, conseguimos unos clientes, unos amigos, regamos una bola y en ese ir y venir de un momento a otro, no, es que cuando usted empieza un negocio, el negocio no funciona así, o sea, usted no puede tener esto, no, usted deslíguese de eso. Y ese día entendí que uno se tiene que despegar de todo lo material, o sea, dejar ir otras cosas para que otras lleguen. Y definitivamente el proyecto que hoy llevo ha estado lleno de eso. Se reciben unas cosas, pero se dejan apartamentos, proyectos propios, una cosa que pensabas con un confort más grande que te iba a durar un tiempo, pero también ganas mucho, entonces está esa otra moneda. Hoy en ese péndulo la mirada es, hay veces tira más para acá y hay veces tira más para acá, pero todo lo que se deja con ese esfuerzo tan grande es para recibir también otras cosas. Entonces, hoy el llamado es como a ese. Pues esta espiral es muy importante porque es lo más difícil de ser emprendedor, es eso. O sea, para mí ha sido ser capaz de ir y venir a la vez, de adaptarte al cambio tan rápido. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Sigues estando en la espiral o eso ya se ocupa tarde? No, el espiral no se acaba. O sea, siempre te va a estar acompañando. Y es así. O sea, vas y vuelves. Vas y vuelves. Porque yo creo que esto se vuelve una forma de ver la vida. O sea, yo hoy soy independiente y pues hoy que me lo grabé este streaming, espero, bajo todas las circunstancias que la vida me permite seguirlo siendo. Hoy puede que lo que estoy haciendo se acabe, mute, permute, pero ojalá pudiera seguir siendo independiente, porque para mí se volvió no una condición de vida, a mí se volvió un motivo, la independencia fue una decisión. Entonces yo pienso que eso es lo más importante cuando uno va a ser emprendedor o cuando uno va a emprender un proyecto, lo difícil que es darse cuenta de eso, es que salir de ese área de confort, que como dice el video que todos hemos visto, es así, es lo mismo, o sea, es vivir siempre fuera, siempre fuera, siempre estás fuera, o sea, es ir con algo más grande que tú, con lo que todo el día luchas, pero
que te da la satisfacción más grande cuando ya miras atrás y dices, se puede. Entonces yo lo que hoy quiero invitar a todos es a eso, o sea, el que quiere emprender un proyecto propio tiene que hacer una cosa muy importante y es esta, que de pronto me la pasé y ahorita me voy al final, pero es esta. Estas palabras son muy importantes. Uno muchas veces comienza un proyecto y proyecta un proyecto y tiene un proyecto sin pensar un objetivo. El objetivo es lo que hace todo. El objetivo hace parte de la intuición hace parte de un motivo, el motivo tiene otra cosa que de pronto va ahí y después llega esto. O sea, la idea está antes y llega el objetivo. Y el objetivo es lo que, cuando tenemos eso, podemos tenerlo. Pues yo quisiera agregar algo ahí, tal vez, pues no tiene mucho. Pues porque conociéndote y oyéndote, tiene que ver mucho con el conocerse uno mismo, pues. Claro, con saber uno, pensarse uno, pues se lo he dicho ya varias veces, pero tiene como aceptar en eso. Tiene que ver mucho con uno saber quién es uno y qué le gusta, porque cuando muchas veces uno arranca proyectos y no son realmente uno, uno se da cuenta que es el camino, es lo que. Sí, pues yo creo que es eso. O sea, uno nunca termina de conocerse, pero llega un momento de la vida que uno dice, pucha, yo, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿en qué me voy a parar? Y si de pronto no hay ese trabajo todavía interno que me ha hecho identificar lo que me gusta, que me ha hecho trabajar, que me ha hecho tener una disciplina, que hay que tenerla. O sea, definitivamente es el componente más importante de lo que hacemos, la disciplina. O sea, la disciplina es, y cada uno puede tener su disciplina. Yo la tengo de una forma muy distinta. Me funciona de otra manera totalmente paralela a la de todo el mundo. O sea, soy más desconcentrada, soy zurda, tengo otro hemisferio, trabajo de pronto de otra manera. No siempre funciona y para todo para todo el conocimiento que hay que adquirir no funciona. Es un pensamiento creativo, yo pienso que pero de pronto una idea de emprendimiento que parte desde un pensamiento creativo versus una idea que nace de un pensamiento financiero o comercial o no sé, de físico, sí, químico, pues, cada uno tiene un proyecto que obviamente tiene sus condimentos que la hacen muy diferente. Pues, o sea, yo también conociendo los, o sea, es que está la otra parte, o sea, una parte del equipo piensa en una cosa y la otra en la otra. El equipo no saldría adelante, o sea, es un equipo complemento, porque es que cada uno está en, o sea, como ocupándose de lo que se debe ocupar y así se han jalado y soltado, ¿no? Venga. Sí, yo creo. Pero yo creo, listo, ligando lo que te voy a preguntar, porque eso es muy específico de ellos. Pero yo sí que yo tenía la pregunta guardada ahorita, para hacer por qué, porque es importante un poco. En términos generales. O sea, yo pienso que uno puede ir solo más rápido o puede ir con el otro y desgastarse menos. A mí, en lo personal, me hace falta la compañía y me gusta trabajar en equipo. Yo soy diseñadora industrial, las personas que estudiamos diseño en la mayoría de las veces o arquitectura nos toca hacer proyectos o publicistas con equipo. Hay que llevar un proyecto adelante. Usted tiene siempre unos compañeros con los que tiene que trabajar, gústele o no. Y de pronto me acostumbré hace 5 o 6 años, o en mi modo de ser soy muy amiguera o lo que sea, pero a mí me parece que el equipo es fundamental. Y yo pienso que hoy eso te da el complemento. Pues uno es así. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces uno no puede como que encontrar ese coequipero. No es tan fácil. Por eso el universo conspira, no sé cómo. No, que es que como el sentimiento de, pucha, yo creo que lo estoy haciendo bien. No sé por qué hay algo en el fondo que te dice que lo estás haciendo bien, no sé. Porque uno muchas veces, es que yo pienso que uno siempre tiene ese sentimiento cuando uno sabe que no va a funcionar. Y uno siempre tiene ese sentimiento cuando uno sabe que va a funcionar y uno no le para bolas. Entonces ese sentimiento estaba ahí. No, y que hay que perseverar.
pues lo más importante, hay que perseverar. O sea, uno dice, pero pucha, ¿cómo me venzo tan rápido? O sea, lo tiré todo, me fui para un banco, hice un préstamo, tengo un equipo de trabajo, ¿cómo tiro todo? Más bien, ¿por qué no lo intentamos? Y ojo que pues, eso se vuelve el pilar más grande. Yo pienso que hay que intentarle e intentarle, y siempre por un lado da, no sé cuál, cuando uno le cree mucho. Porque muchas veces uno está haciendo algo que uno no le cree mucho y ahí pues todo cambia. Entonces ahí en ese momento ya es mejor dejarlo atrás. Como muchas cosas te pasan en tu día a día con un proyecto nuevo, cuando implementas otras cosas que creíste que iban a funcionar y no, hay que matarlas a tiempo. Hay veces nos quedamos ahí, me quedo ahí y pues si no sé, pues no sé si de pronto estoy haciendo lo correcto y hay que dejarlo ir. Hay que tirar a tiempo y eso es frustrarse todos los días. Pues los primeros 5 años chapalear, sobrevivo, ya estamos emprendiendo. Lo más crítico es madurar, porque al madurar es mucha presión de cómo lo vas a hacer más adelante. Digamos, en mi personalidad siempre está pensar en el más adelante, y obviamente cuando tienes un proyecto de estos tienes un compromiso con una cantidad de factores que te hacen ir más adelante. Entonces, ¿cómo permanecer en el tiempo? ¿Cómo madurar? ¿Cómo ser capaz de estar ahí? ¿Cómo ser capaz de estar ahí para que otras cosas lleguen, otras cosas se usen? O sea, ser capaz de acoplarte al cambio. Es la presión más grande que yo tengo como emprendedora, que dentro de poco ya no voy a ser emprendedora, sino empresaria. Entonces ahí viene ese compromiso. El compromiso de, pues, pucha, irte adelante. Te iba a preguntar por lo que estaba hablando ahora y es el tema de María. O sea, yo creo que lo más difícil como de emprender, que está en el punto en el que uno ya renuncia y pues como que le da otro camino, o en el que lucha, porque siento como que ese punto de dejar ir, uno no entiende si uno está renunciando antes de tiempo o si es más inteligente dejar ir. Quisiera que me contaras como la experiencia de pues, cómo encuentras el punto cuando ya hay que dejar ir o cuando sentís que es que insistir más. A lo que sentimos, y hay veces hay como dos energías súper fuertes, o en mi caso, algo que me pesa más que otra cosa. Muchas veces hay que dejar ir cuando ya no la estás pasando tan bien. Y ese está pasando, no pasando tan bien, es porque eso está, pues, demeritando demasiada energía, no está así, o sea, le luchas y le luchas 3, 6, 7 meses, cuando eres empresario es más rápido, lo que a los 6 meses o 7 meses, pues ya no funciona, un año, pues yo pienso que hay que dejarlo ir. Pero de una acción, de un proyecto, es que si tienes ese proyecto y le crees a él, entonces hay que cambiar la forma, porque ese dejar ir muchas veces es cambiar la forma, no lo estoy haciendo y lo debería hacer de esta manera, pero la constante reflexión. Entonces, yo el único tesoro que tengo como independiente o el más sagrado es mi tiempo. Muchas veces nos salimos de las empresas para ser independientes, pero no, trabajamos más que cuando éramos solos y todo, no. Uno lo único que tiene es el tiempo, porque hay que pensar el doble. Entonces tu tiempo es valioso, cualquier tiempo que le puedas dedicar a eso es valioso. Entonces si te dedicas a hacer y hacer y no piensas, el día se te va ahí. Hay que pensar más de lo que se hace. Pues no, eso me contradice, no me lo deja así, me puedo equiparar. Pero hay que pensar menos y hacer más, pero también hay que dedicarte a pensar, porque si no el día a día te come. Los proyectos no son programados, no tienes un cronograma, no tienes un objetivo, no te cruzas una meta. Cuando uno decide ser emprendedor tiene una responsabilidad muy grande, y en esa responsabilidad es seguir adelante. ¿Cómo sales adelante? Hay un objetivo, hay un plan. O sea, eso es mensual, semanal, eso no da escape, tú no tienes una capacidad de aguante muy grande, entonces todo es al día a día. Entonces, planearte ese objetivo es, ¿cuál es mi objetivo del día? ¿Cuál es mi objetivo de la semana? ¿Cuál es mi objetivo del mes? ¿Cuál es mi objetivo del año? ¿Qué quiero ser en 5 años? Pues de pronto estamos muertos, pero si no, yo quisiera hacer esto. Yo me sueño hacer esto. Y si voy a sacar esto adelante, ¿cuánto creo? Entonces yo ya estoy pensando en los 10 años, ya llevamos casi 7, a los 10 yo qué voy a hacer. ¿Una tienda más o un showroom más de Medellín? No, hay un compromiso. Sobre todo cuando el proyecto es creativo, no quieres parecerte a nadie, no lo quieres hacer como nadie. Y también quieres
que ya muchas personas sean capaces de ayudarte. Nosotros estamos en el tiempo más difícil, o para mí más difícil, que es tu poder transmitirle a un equipo de trabajo, poder construir un equipo de trabajo donde ese equipo de trabajo sea capaz de vivir con eso, de entenderlo, de construir y de ayudarte. Al principio no es fácil, porque te demoras en, como en soltar eso para que otros hagan. Pero yo pienso que eso es construir un equipo de trabajo y un equipo de trabajo motivado, que es un reto muy grande. Después que me voy, pues obviamente ya estamos en preguntas. Te reciben preguntas. La sostenibilidad es el reto más grande para mí, porque ser sostenible más allá no es sobrevivir, ser sostenible es sobrevivir con todas las de la ley. Pues en el lenguaje de nosotros es hacerlo bien, es hacerlo bajo lo que soñaste, bajo lo que pensaste, bajo lo que te creaste, bajo lo que lograste construir. Entonces ese es el reto como más grande. Y esto sí, pues, ya hace parte de esa construcción, que es que hoy ya uno es capaz de mirar, yo no sé a dónde llegaré, pero llegaré. Y llegaré en lo que creo, que hoy es ser independiente, pues, y apostarle a este proyecto, porque es que lo más lindo de este proyecto es que yo he podido hacer una red muy grande de conocer gente. O sea, cuando eres emprendedor te encuentras con una cantidad de personas que antes no existen, que no las veías, que tu empresa día a día estaba cercado por conocer proveedores y ya. No, aquí no, aquí te das la mano con el que te ayuda, con el que te colabora, con el que haces otras cosas diferentes a una relación comercial interesada en un propósito que es la empresa en la que trabajas. Cuando tú eres emprendedor o eres independiente, no, pero yo hablo duro, andocito, seré tranquilo. Pues te haces a eso, a conocer gente y a conocer redes muy sinceras, o sea, te conectas con otros y construyes cosas. Eso es lo que ha hecho posible que nosotros, o que yo esté en este proyecto. Yo hablo mucho en dúo porque es que son muchos años construyéndole a eso, y de ahí yo he compartido otras cosas. Yo he sido independiente, he hecho conferencias, pues me gusta hablar, me gusta contar historias, hago interiorismo, hago arquitectura personal, personal shopper, pues otras cosas que te toca hacer a ti para sobrevivir, y que en mi caso he alimentado mi conocimiento con eso. Que muchas veces cuando uno quiere dejar la idea, lo que la debe dejar es quietica, guardada, hace otras cosas para estar tranquilo y después vuelve. Que muchas veces uno no piensa tranquilamente y no puede sacar una idea como relajada. Se deja llevar mucho por el instinto. ¿Qué hora es? Ah, bueno. Tienes eso y lo ves pasar de frente, eres capaz de leer esa historia, es más fácil. Si uno se queda pegado de que tiene que ser así, es más difícil. Nosotros empezamos como un comercializador de productos importados, que luego se volvió una plataforma creativa que apoya o que construye con otras marcas una historia, y también vas madurando con el proyecto. Lo más bonito es madurar con el proyecto, o sea, empiezas de una forma, pero todos los días tienes que ser capaz de observarlo y saber que hay que cambiar algo, que hay que mover algo, que algo tiene que ser distinto.
Entonces, oír eso y ser capaz de meterte como en eso y no ser como rebelde y quedarte ahí, que tiene que ser así, ¿no? Hay veces le luchas y tiene que ser así, ¿no? Y si no eres capaz después de darte cuenta que no tenía que ser así, es, se vuelve más difícil. Hay veces se demora uno más. Y en momentos en los que cada cosa, que el objetivo se puede desviar, pero es muy tentador, ¿uno cómo hace para mantenerse en lo que es? Yo creo que apenas empiezan a llegar las cosas tentadoras. Entonces, al principio que uno está sobreviviendo, uno no es nadie, nadie se le arrima. No es una pobre basura. Uno como emprendedor en este país es eso. Uno es insignificante. Uno tiene que ser así. Hay que ser así. O sea, uno todos los días tiene que desfilar al principio para abrir una cuenta de banco, para tener una cuenta corriente, para tener el préstamo, para el caso de nosotros llegó después de los 5 años. Al principio, tú eres sola, ¿tú qué tienes? No, pues yo tengo un showroom, pues, de decoración, vendo productos. Digamos que nunca me ha alimentado mucho en decir, no, mira, yo pues ve para que me conozcas y que todos tus amigos te compren, porque al principio crees que tus amigos son lo máximo y que todos ellos te van a comprar y van a volver 10 veces, pues no, y no te puede dar rabia que no vuelvan. Hay que mutar a otros círculos, hay que salirse a otros círculos, entonces es muy duro. Al principio nadie cree en ti, nadie, y tú le pedaleas a lo mismo los primeros 5 años. En mi caso hay gente que de pronto es más exitosa, más rápido, se le dan las cosas y después no se le dan, pero no, a mí ha sido... así, poco a poco, contándole la historia a todo el mundo, creyendo en lo tuyo. Nosotros estamos en un espacio que no tiene vitrina porque le apuntamos a un proyecto que fuera de voz a voz, de un nicho más cerrado. Obviamente eso es, cuando yo digo para quién es lo más importante, ¿cuál es ese objetivo que tienes, de ese proyecto que tienes y a quién se lo vas a vender? Porque hay veces, no queremos sino dinero y entonces le queremos vender a todo el mundo y no, no le podemos vender a todo el mundo. Tenemos que saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, o sea, cómo empecé, cuándo lo voy a hacer, cómo lo materialicé, pero para quién, tiene que estar de la mano en cualquiera cosa que emprendamos. O sea, eso hace parte del objetivo. El objetivo siempre tiene un receptor, y el receptor es quién. Si yo no tengo claro, al principio pues hay que hacer de todo, pero hay que marcarse al objetivo, hay que seguir ese objetivo, hay que creer en ese objetivo. Y el objetivo, ¿cómo no desvirtuarse? No, uno siempre se desvirtúa, pero en el fondo por allá se ve la luz. O sea, hay que seguir la luz, hay que, pues, pero lo más interesante es cómo te caes, te levantas, te caes, te levantas, pero que el otro no se dé cuenta, uno con toda la actitud, o sea, uno ahí se equivocó y prueba y error, y para eso es el coequipero. Para eso es el coequipero. ¿Con quién más se desahoga uno si no es con un coequipero? ¿Con quién más construye? Pienso que hay artistas creativos que les toca emprender solos, pero como el creativo tiene un conocimiento que es el creativo, qué rico que llegue otro para ayudarle a vivir y a comer a ese creativo. Porque es muy difícil como creativos pensar en tantas cosas a la vez, y esa es una de esas. La más importante es cómo vivir de lo que se quiere, cómo vivir de lo que creativamente es un cuadro, una película, una obra. A los creativos nos tocó muy distinto, un arte, un plato de comida, una charla. Entonces hay que argumentarse para poder cobrar ese producto, para poder hacer parte del mercado. Somos parte del mercado, hoy somos importantes en el mercado. Un proyecto creativo obedece a la economía naranja, y la economía naranja es una economía que está cuestionada por muchos, que nos van a volver a los creativos como un número más de un clúster, pero también pienso que hay muchas cosas por hacer ahí. Hoy se vienen oportunidades. Vale, hay algo que yo te he aprendido mucho y quisiera como que nos contaras cómo ha sido ese proceso, y es tu posición frente a la competencia. Las personas que tenemos formación creativa nos sacan, o sea, o salimos al mercado con un ego un poquito agrandado. ¿Qué se siente o es momento cuando vos arrancas con una idea y sentiste tu idea, pero que esa idea tuya también se empieza a replicar y obviamente vos estás pensando adelante y lo tuyo tiene que ir allá, pero cómo empezar a crear como esa unión entre cómo empezar a hacer sector, qué es como lo que vos has empezado a hacer como con las otras personas que trabajan en la misma categoría, y que siento que es una enseñanza para muchas otras categorías y para otras ciudades donde no logran hacer como eso que están haciendo ustedes. Pues como lo más importante es que sea colaborativo. O sea, para mí ha sido muy importante
saber que esto se construye con otros. Y ¿cómo vas a esperar que otros no quieran hacer ideas inspiradas por ti? Si uno es un inspirador, ¿por qué no? Hay que aprovecharlo. Entonces, hay veces te desgastas con unos que no, pues, que hacen lo mismo tuyo, pero no tienen tu mismo como target, objetivo. Pero hay veces conoces otros que tienen ese objetivo como tú y dices, ¿cómo no vamos a construir algo? Es que cuando uno es emprendedor, como nadie tiene ese interés comercial y uno no es nadie, entonces uno construye por el ser. Entonces tienes miles de aliados si lo quieres ver así. Si lo quieres ver de esa manera y cómo construir de esa manera. Hay gente que no quiere construir, pero en el emprendimiento de nuestra ciudad es muy poca la gente que no quiere construir. A todos nos interesa de una u otra forma oír la historia, a todos nos interesa de una u otra forma colaborar con otros. Vea, me parece otra cosa, lo digo pues conociendo, pero también como aporte, es o lo que piensas que el otro está haciendo muy bien, porque pues finalmente te reta. Pero si uno se da esa posibilidad de saber lo que los otros están haciendo, uno lo hace más fácil. Entonces cuando uno se está desconcentrando, hay que volverse a concentrar. Pero quiero extender a los asuntos también como de ahora, con las redes y todo eso, que la facilidad de enterarse del estado del arte mundial, pues, o sea, hay que estudiar, es decir, no puede ser yo monté un proyecto y me relajo. Ah, sí. No hay que estar todos los días. Pero sabes qué, yo pienso que más de viajar es estar en la calle. No, pero al final lo que pasa aquí tiene que estar pasando en otras partes. O sea, uno puede estar, y es el pensamiento como holístico, ¿cierto? Es ser capaz de dar una lectura del mundo y entender tu mercado, pienso yo. No, lo que pasa es que el propósito de emprender debe ser un propósito no ligado al dinero. Debe ser un propósito ligado a la pasión, a lo que te gusta hacer, a lo que te mueve. La plata viene, el dinero viene, el universo fluye, todo conspira. Pero para eso están las tarjetas de crédito. Cuando hay que emprender, para eso están las tarjetas de crédito. No sé, que no se puede de otra manera. No se puede de otra manera, es dificilísimo. Pero es, si no, no lo logras hacer. Entonces se dan muchas cosas que vienen en el camino y pues tú dices, o sea, conseguí un trabajo que estaba esperando de un proyecto que me hacía falta en lo mío y lo logré con canje, porque en el emprendimiento hay que hacer canje, hay que hacer trueque. Usted qué sabe, yo qué sé, yo le ayudo y usted me ayuda. Y así uno logra construir los eslabones para que los pequeños podamos construir algo grande. Sí, los paseos se vuelven trabajo. O sea, uno vive en constante paseo. Pero no, no es constante paseo. Uno trabaja y en ese trabajar algo hace. Pero pues sí, digan, pero cada uno tiene un propósito distinto. Hay muchas personas emprendedoras que se concentran en las oficinas. Yo, mi oficina la tengo aquí. Y es el computador y él siempre va conmigo a donde yo vaya. Porque me gusta ir a mirar, me gusta sentarme a ver la gente cómo compra, qué se toma, dónde se lo toma. Pues soy una persona que vivo observando y eso, digamos que es mi misión en el proyecto que yo tengo. ¿Cómo te mereces el límite? Por decirlo ustedes, como entre lo laboral y lo personal. O sea, claramente todo está mezclado, pero tiene que existir un límite. O sea, cómo a través del tiempo ha sido eso, pues como ese límite claro, como para todos, o sea, cómo lo ha logrado. No, pues es el respeto por la opinión, por incluir al otro, que es lo más difícil siempre, incluir al otro. O sea, que el otro haga parte real de eso, o sea, que en ese coequipo de verdad valores lo que el otro tiene para enseñarte. Hay veces no lo quieres ver, no es tan fácil, está cerrado porque hay algo propio, pero el, pues por eso uno se cansa tanto mentalmente siendo emprendedor, porque hay todas esas cosas que hay que entender. Que tú dices, pues pucha, es que pues, hay que valorar, respetar lo que el otro sabe, para eso hay que creer en lo que el otro hace. Equipo de trabajo, socio, coequipero, es eso.
A veces es lo que más cuesta, pero si no es así, no, no se puede, no se logra. No surge, no conspira el universo. El universo solo conspira cuando uno da más de lo que tiene que dar. No más. Y aquí termino. Una pregunta más. Yo 10 minutos tienen acabado. A todos los conozco menos a ustedes. ¿Ustedes qué hacen? Yo tengo una pregunta. Pero ahí están como las preguntas básicas de qué, cómo y para quién. Hace falta el por qué y tú lo definiste desde lo personal, desde la motivación de independencia. Pero ¿cuál es ese por qué de 902 con la sociedad? ¿Por qué existe 902? Porque, ¿y que, cuál es ese propósito que tienen con Mar? Digamos un proceso, un proyecto colectivo, incluir a otros. A mí me parece que es tejer redes. Y cuando eres pequeño las tejes más fácil, sin una intención que te abarque. La intención eres tú, el motivo eres tú. Entonces solo es por el conocimiento, la experiencia. Para mí es contribuir en algo, o sea, hacer un proyecto que incluya a otros y que surja en el tiempo y permanezca. Por eso, ese proyecto que te pueda incluir un equipo de trabajo, que te pueda incluir permanecer, que puedas generar empleo, eso es algo que no hay con qué pagarlo, eso es lo que tú haces como empresario, para mí. Que finalmente, en abril no hay sino que pagar el IVA y ahí se va todo. Entonces hay otras cosas. El IVA se paga en abril, si te toca anual. ¿Y tú qué haces? Yo soy publicista y diseñador visual y trabajo en el colombiano en un área de nuevos negocios y hago medio. Cuando quieran, yo estoy en la esquina del Palermo, la notaría 17, hay una tienda que se llama 902, pero lo más chévere es eso, es poder oír las historias de los otros, o sea, cómo le cuentas tu historia a otros y que finalmente tú le sirvas para algo, no hoy de pronto, pero que más adelante sepan que hay una luz. ¿Y tú qué haces? Estás aquí solo para oír qué es un proyecto. Pero hoy emprendes un proyecto. No, 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 pues quería como saber hacer procesos creativos. Pero ya como tengo una pregunta, me voy a quedar con ella, que tiene relación con lo que preguntaba Cris. Porque lo que respondiste, pues, y la pregunta tal vez era muy cómo dejar otras situaciones, como ciertas decisiones. Cuando emprendes un proyecto y tenés que decidir para atrás con el proyecto, que todo al principio lo que dijiste, sí o qué, o sea, como que ya es el asunto del proyecto, hay que dejarlo atrás y empezar con otro proyecto, que tomó esa decisión, ¿cómo fue eso? Pues nosotros abrimos una tienda que era la casa de nosotros y esa tienda duró un año y al año la guardamos 3 meses en una bodega porque nos quitaron la locación, vendimos el apartamento y nos tocó guardar el almacén 3 meses. El almacén se cerró 3 meses. Ahí hubiéramos podido caer, derrumbarnos, vender todo y acabar y empezar otra cosa y no, decides porque le crees. No, hay que seguir. O sea, no, hay que acabar, pero muchas veces sigues con lo mismo. Lo que pasa es que la idea no siempre es tan buena. O sea, no tan buena, sino que, por eso les digo, o sea, yo empecé vendiendo vinos, después vendí calentadores de gas, también vendí ropa, vendí correas, cinturones, ropa interior, y llegó un momento que dije, pucha, es que me gusta más vender ropa, es que soy diseñadora, es que esto es lo que me gusta, y después dije, no, pero, ¿por qué no los hago? Ay, ¿por qué no invito a otros que también lo hacen? Entonces hay ideas que uno va ampliando así, si la idea que tienes no te da para en el tiempo ser capaz de mutar y de que se abra en un portafolio y en un abanico, no es una idea tan buena. Keep going, sigue adelante. Sigue adelante, más adelante lo lograrás. Porque hay ideas que uno está inseguro y uno dice, ¿sí será esta? Pues pucha, pero es que esto, ojo, uno se derrumba todas las noches, uno hace planes los sábados y los domingos por la noche uno dice, pues pucha, este no es, no, esto no sirve. Uno se derrumba 15 veces, pero sale adelante. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Gracias por venir, por acompañar. Como por María, nunca tengo pregunta, pero sí agradecimiento. La comunidad nos ayuda mucho con nuestro proyecto no sostenible, pero creativo. Es sostenible, pero hoy está en proceso de... Lo podemos discutir en otra ocasión.
De ser profesora por cosas de la vida, estoy parada en este momento y no he sido, pero 2 años estuve siendo profesora y ahí vi como una experiencia demasiado importante, y es pararte de lado a ver lo que los demás hacen. Hay veces no se da uno esa oportunidad, entonces cuando veo lo que los otros hacen, hay veces digo, ¿cómo no le aporto lo poquito que yo sé? ¿Cómo no le digo que en esto lo podría hacer de esa manera? Él verá si lo quiere hacer así. Entonces para mí 902 se volvió eso. Venga usted, ¿qué quiere? ¿Qué le gusta? Y eso es mi conocimiento. Venga, que este es mi expertise. Yo le ayudo en esto y usted ya saca lo otro adelante. Entonces eso es lo más motivante del proyecto. Que me preguntabas ahorita. Poder conocer las historias de otros. Por eso todos van y dicen, yo quiero hacer este proyecto, ¿cómo lo saco? Porque ya. Después de todo esto tan bonito, hay que mirar los precios. Si no se sabe la fórmula para comercializar el producto, siga chapaleando. Porque no vivimos sino de lo que producimos. 902 tiene objetos y asesoría de proyectos creativos. Muy bien. Bueno, para cerrar, invitarlos a esta primera semana entonces del 2 de octubre. El jueves viene Daniel González, que es ingeniero ambiental apasionado por la filosofía, con la filosofía del sinsentido, una mirada termodinámica y caótica de la vida. Si a alguien no le llegó el tarrito, ya enseguida lo ponemos en la barra. Muchas gracias, Cale. Y otro aplauso. Gracias por invitarme. Hoy es noche de salsa, invitan de la noche. Después lo haremos de otra manera.